Bueno, ante todo, muchas gracias, Eugenio, el organizador, junto con otras personas, por supuesto. Gracias por acordaros de mí. Y bueno, muchas gracias al, yo siempre digo muchas gracias al Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, del que aquí hay gran parte, por su apoyo siempre y porque siempre aprendo de ellos. Bueno, el inicio, la canción de inicio ha sido un poco como el título, que el título es Desafío Total. Podría hablaros de fútbol, pero bueno, no me voy a pelear con nadie, aunque dejaré dicho que 14 es un número muy bonito, ahí lo dejo. Bueno, bromas aparte, en esta tercera edición del Congreso Nacional de Archivo y Documento Electrónico os he venido a hablar pues, de Desafío Total, Archivo, Transparencia y Protección de Datos. Mi nombre es Cristina Cabornero Herrero, como bien ha dicho Eugenio. Y bueno, yo vengo a contaros la humilde versión de una archivera de un pueblecito muy pequeñito de la Comunidad de Madrid, que como bien ha dicho Eugenio, Madrid también es municipios pequeñitos, no llega a 10.000 habitantes, el Molar es un pueblo al noreste de la Comunidad de Madrid, un pueblo muy bonito, os invito a que vayáis si no habéis estado. Y bueno, pues esta es la ponencia, que bueno, lo que voy a contaros. He hecho una especie de índice con lo que os voy a contar y os he puesto también las bases legislativas en las que me he apoyado desde siempre y en las que me voy a apoyar a partir de ahora también en mi trabajo. Os voy a hablar de valoración del archivo dentro de la protección de datos y transparencia, aportación del archivo, ventajas del archivo, funciones como delegada de protección de datos. No os olvidéis que es un municipio muy chiquitito, entonces, bueno, yo no tengo esa relevancia o esa importancia que se tiene en un municipio más grande. Objetivos a cumplir, qué se ha hecho desde el archivo, ya desde el archivo municipal del Molar con respecto a la protección de datos y transparencia, con ejemplos prácticos y conclusiones. Las bases legislativas son la Ley 7/85, reguladora de las bases de régimen local, la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Ahora que veo a Ferran también, muchas gracias, Ferran. Y a Consiliaria también por hacer posible el portal de difusión del archivo también. Bueno, ¿no teníamos en cuenta ya como responsables del archivo la transparencia y la protección de datos? Pues fijaos, desde la aparición de la legislación, tanto de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, como de la Ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales, la transparencia y la protección de datos han dado un giro, incluso llegando en ocasiones a enfrentarse, cuando yo creo que lo que deberían de hacer es sentarse, tomar un café y no es tal el enfrentamiento que tienen entre las dos legislaciones. Nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a los archiveros municipales, ya aplicábamos la legislación existente que os he comentado anteriormente en cuanto a la protección de datos, intentando dar siempre accesibilidad y transparencia. El Grupo de Archiveros Municipales de Madrid ya trabajó en ello con sus tablas de valoración y accesibilidad de determinados expedientes, estableciendo unas pautas en varias publicaciones. Un ejemplo de esto son las 14 jornadas de archivos municipales que se titularon El acceso a los documentos municipales, que se celebraron en Parla en mayo del 2002. Fijaos, hace 10 años. Hace 10 años ya hablábamos de esto. 20. Venga, vale, 20. Estoy un poquito nerviosa. ¿Qué podemos aportar desde el archivo a la protección de datos y a la transparencia? Pues como responsables del archivo, ahora vamos a ponernos un poco en valor, que pocas veces lo hacemos y la verdad es que nos lo merecemos también. Conocemos la organización y todos los departamentos que la forman. Algo muy importante para saber qué datos son los que debemos proteger de una manera especial y cuáles son factibles de una transparencia total. Ventaja, pues hago dos guiños a la novela de Julio Verne, como buena bibliotecaria también. Nosotros no tenemos que viajar al centro de la Tierra con Julio Verne, ya estamos en el centro de la administración.
Es imprescindible, y de esto ya han hablado hasta la saciedad otros compañeros y compañeras míos, es imprescindible trabajar en equipo con todos los departamentos, por supuesto, con secretaría. Esto es imprescindible. El secretario o la secretaria de vuestros ayuntamientos os tiene que ayudar y dar a conocer la labor del delegado de protección de datos y del portal de transparencia. La Ley de Protección de Datos ofrece su famoso ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, y el reglamento aumenta los derechos y suma derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. A su vez, la Ley de Transparencia tiene tres ejes fundamentales, que son la publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública y el buen gobierno. ¿Qué ventajas tenemos en terrenos de protección de datos y transparencia? Pues, como ya he dicho anteriormente, conocimiento de toda la organización, conocimiento de los expedientes producidos por cada departamento. Sabemos qué datos a nivel serie hay que proteger y cuáles pueden ser transparentes para el ciudadano. Nosotros ya venimos realizando funciones y tareas como oficina de información, de la que tanto habla la Ley de Transparencia. Nosotros ya recopilamos las peticiones de información y redirigimos las mismas. Nosotros ya ponderamos esas peticiones y nosotros anonimizamos expedientes ya. Nos podemos anticipar a partir de la documentación electrónica a la creación de un expediente para saber quién y para qué te puede llegar a solicitar según qué información. Y tenemos un esquema mental muy completo. Expedientes más departamentos, partidos de la Ley de Transparencia más la Ley de Protección de Datos, es igual a datos protegidos y transparentes. Esto ya lo veníamos hablando nosotros desde hace mucho tiempo. ¿Qué funciones tenemos que cumplir como delegados? En este caso yo como delegada de Protección de Datos. Crear un registro de actividades, objeto de tratamiento. Este registro de actividades viene del anterior fichero de actividades. Revisar las operaciones objeto de tratamiento, evaluar riesgos de las operaciones de tratamiento de datos personales, gestionar operaciones que pueden dar lugar a riesgo y evaluar el impacto, gestionar posibles fugas de datos personales, función consultiva sobre todo, respaldar y fomentar la protección de datos, asesorar y supervisar el cumplimiento normativo de políticas de protección de datos con responsables de cada departamento, que también tienen su responsabilidad, por supuesto, y con normas corporativas vinculantes y con cláusulas. Gestión de peticiones sobre protección de datos personales y denuncias, información y sensibilización, tanto interna como externa. Esto en un pueblecito pequeño es muy importante. Y planificación y revisión de las actividades del responsable de protección de datos, que también tenemos otra figura que nos apoya, que es el responsable de protección de datos. Está el secretario, que nos ayuda muchísimo y nos facilita legislación cuando nosotros a lo mejor estamos un poco perdidos. Y luego tenemos el responsable de protección de datos, que también nos da su ayuda. Y bueno, y reconocer que no somos Superman. Es decir, a mí me llegan a veces preguntas que digo, bueno, pero es que eso ni el secretario te lo sabe un poco dirimir, a lo mejor. Bueno, ¿qué objetivos tenemos que cumplir como delegados de protección de datos y responsables de transparencia? Bueno, aquí pongo como un apunte, es muy importante trazar objetivos simples, día a día. Hay que ir día a día, yo creo. Bueno, pues hay que conseguir equilibrio entre publicidad activa, de la que tanto habla la Ley de Transparencia, que esto es información institucional, organizativa y de planificación, y protección de datos. Tener claro los límites de transparencia, que si queréis ahora os leo unos poquitos, que serían seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria interna, el secreto profesional tan importante y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente cuando está el expediente en instrucción. En cuanto a los datos personales propios, son protegidos especialmente, como ya sabréis todos, raza, ideología, afiliación sindical, religión, salud,
vida sexual, datos relativos a infracciones penales o administrativas. Y luego, ponderación, yo intento que siempre sea positiva, para no dejar a un usuario sin ver un determinado expediente, y si hace falta, anonimizar, de tal forma que pondríamos la ley de transparencia por un lado con la ponderación y la ley de protección de datos con la anonimización. Visualizar, esto también es importante, la reutilización de los datos, el open data, del que tanto se habla. Yo, aunque lo veo muy lejano, por lo menos en mi ayuntamiento, como un proceso, esto como un proceso de generación de valor público, que todavía tiene un amplio camino que recorrer, pero en este camino también habrá que equilibrar protección de datos y transparencia. En el futuro, la evolución que se empieza a visionar de la transparencia hacia el dato tiene y debe generar un valor para la sociedad. No tanto, desde mi punto de vista, claro, no tanto un valor económico, sino un valor para la sociedad, para los usuarios y usuarias. ¿Qué se ha hecho desde el archivo del Molar con ejemplos prácticos? Porque muchas veces hablamos de la teoría y nos perdemos en ella. Yo os voy a contar lo que se ha hecho humildemente siempre desde el archivo del Molar en cuanto a protección de datos y transparencia. Informes varios para cada departamento que así lo ha requerido. Pues entre ellos voy a destacar un informe que a mí me gustó mucho participar en este proyecto, del proyecto Te escucho, te cuido, para utilizar datos de las personas mayores de 70 años durante la pandemia. Informe en el que primó la necesidad social establecida por el estado de alarma decretado por el Gobierno, en el que los mayores no salían de casa. Dicha utilización de datos se realizó para informar de actividades y prestar servicios públicos si eran requeridos. Ahí me basé en el artículo 25.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, 7 del 85, por eso os la he mencionado anteriormente. Cláusulas diversas para contratos de cesión de datos, que también se realizan desde los ayuntamientos. Cambios de cláusulas de protección de datos en instancias generales, a raíz de la aparición de la Ley 3 del 2018. Registros de actividades, que esto viene siendo obligatorio ya en la Agencia de Protección de Datos, y decidir qué información, cómo y quién deberá subir al portal de transparencia. Portal de transparencia, bueno, estamos todavía trabajando, pero bueno, pues poquito a poco llegaremos a un portal de transparencia FETEN. Para ello se aprobará una línea de tiempo marcada con reuniones con los responsables de cada departamento, porque esto, no os olvidéis, es multifunción, multitarea, y necesitamos a los responsables de cada departamento. Se actúa, como ya he dicho anteriormente, como oficina de información en cuanto a la Ley de Transparencia, recopilando las peticiones de información, redirigiéndolas a los departamentos pertinentes, ver los expedientes que se solicitan y si se puede o no facilitar ese tipo de información, ponderando a veces en reuniones con secretaría, con el secretario o la secretaria, y anonimizando según qué expedientes. También, siguiendo el artículo 5 de la Ley de Transparencia, la información que se publica se intenta publicar en formato reutilizable y que sea un formato que sea accesible a todos los usuarios y usuarias. En cuanto a la Ley de Transparencia, me gustaría reseñar que ya Elio Lodolini, en el año 1984, en su libro Archivística, Principios y Problemas, hace una reflexión que reafirma la archivística como inicio de transparencia, cuando dice en su página 245 que existen algunos tipos de documentos para los cuales precisamente el fin práctico, jurídico, administrativo que ha provocado su nacimiento requiere que tengan una amplia publicidad. Fijaos, en el año 84. Se trata, en primer lugar, de aquellas categorías de documentos que aspiran a asegurar la certeza del derecho, que no solo concierne al ciudadano individualmente, sino que constituye un fin público de cualquier sociedad. Fijaos, en el año 1984. Ya no digo cuántos años hace, porque me voy a confundir seguro. Otra labor que se realiza desde el archivo del Molar en relación a la Ley de Transparencia es dar formación para que los trabajadores sepan que el acceso a informes internos que son documentación de apoyo y no forman parte del expediente o de ningún procedimiento administrativo no debería formar parte de la publicidad activa, porque no forma parte del expediente o, en su defecto, ser objeto de ponderación si existiera una solicitud de información. Como conclusión, ya sé que no me he adelantado un poquito, pero bueno, ahora dejo un turno de preguntas.
Como conclusión, nuestro perfil es tan amplio. Y esto ya lo digo para que los archiveros empoderamiento. Sí, pues porque muchas veces no sé, otros departamentos nos apabullan y bueno, vienen con sus. Y no, no, nosotros, nuestro perfil es tan amplio que nos permite una visión, siempre formándonos, por supuesto, una visión más allá de los diferentes departamentos que conforman la administración pública. Tenemos una oportunidad más de poner en valor el archivo y a los profesionales que trabajamos en ellos. Aprovechar que los archivos están de moda en cuanto a la administración electrónica y en cuanto a la protección de datos y transparencia. No os escondáis ni digáis, uf, a mí eso me da mucha pereza o eso, sino que sumaros. Hay que sumar en vez de restar o quedarnos en nuestro departamento, porque ahora hay que ser un poco multifunción. A lo mejor no tanto, pero bueno, un poquito. Y por último, me gustaría hacer otro guiño literario, también con Julio Verne, que dice así: mientras el corazón lata, mientras la carne palpite, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. Es Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Os dejo ahí mis datos. Si queréis escribirme cualquier cosa, se ve siempre más entre dos cabezas que una. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, facilita, por favor. Pues es. No, no es Dime, pregunta, Carmen. es felicitarte, me ha sabido a poco y muchas gracias por la inyección de adrenalina que algunos en determinados momentos la necesitamos. Bueno, muchas gracias, Carmen, a ti, a ti. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Dime, José María. Sé que con el archivo y la biblioteca tenías suficientes tareas, sobre todo porque te he visto trabajar. Incluso tengo la satisfacción de haber sido miembro del tribunal de tus oposiciones en las que no me equivoqué demasiado. Muchas gracias, José Yo creo María. que no me equivoqué Me vais a casi sacar nada. los colores al final, No, ¿eh? no, no, en absoluto. Y si salen los colores, pues no pasa nada. Ya. Para eso estamos aquí, para sumarme, como ha dicho Carmen, a la felicitación. Y yo creo que la apuesta va por el camino acertado, por el camino de poner en valor la tarea inmensa que cualquier archivo tiene y sabiendo que el archivo no puede estar ajeno de ninguna de esas tres patas que tú has nombrado y una cuarta, que es la gestión documental, Sí, claro, por por supuesto. supuesto. Sí. ¿No? El archivo no puede estar ajeno, pero además, cuando se trata de un municipio pequeño en cuanto al número de habitantes, Sí. porque luego lo de los tamaños Sí. da para muchos comentarios, naturalmente. Cuando estás en un municipio con pocos habitantes, es decir, con pocos recursos humanos, materiales, económicos, organizativos y de todo tipo, yo creo que es una apuesta importantísima poner en valor el mundo del archivo y todo lo que está en torno a él, asumiendo como un reto personal y profesional tu tarea en esos tres campos tan definidos y que tienen tanto que ver, que además tú lo has esbozado muy bien. La transparencia y la protección de datos, que a veces parece que deberían estar enfrentados, pero que realmente lo que tenían que hacer es Tomarse un café. tomar un café, como tú bien lo has dicho, de una manera muy Sí, y gráfica, hablar. pues ese Sí. café se toma en el archivo. Ese Efectivamente. café Mira, qué de buena frase. convivencia entre esos dos aspectos que a mucha gente les parece dispares, ese Sí. café, ese punto de encuentro, precisamente yo creo que es el archivo. Así que desde luego felicidades y para mí un ejemplo especialmente para los ayuntamientos de cierto nivel de población, porque donde hay una gran población todo ya se exacerba
y no tiene que haber comunicación, indudablemente, pero bueno, allí ya es normal que cada aspecto quizás descanse en una persona distinta. Claro. Pero que tú aunas esas tres, esos tres elementos fundamentales me parece básico. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Nada, nada. Gracias. Gracias por vuestra atención.